Bueno, ahorita estoy en Podgorica, voy a ver una obra de teatro y voy a enseñarles Podgorica. Podgorica es la capital de Montenegro, cambió de nombre 5 veces, incluido Titograd, que básicamente era en honor a Tito, el regente de Yugoslavia. Y bueno, pasó por los romanos, por los turcos, por el imperio austrohúngaro y fue destruido completamente 2 veces. Es una ciudad muy interesante y a ver qué les parece. Y este es un pequeño museo, es el Museo de Historia Natural de aquí, bueno, de Montenegro. Es chiquito, pero contiene mucha información sobre flora, fauna y también algunos fósiles y algunos animales que han sido procesados con taxidermia, osos y aves y lobos y algunos otros animales aquí. Y este edificio es el Museo y Galerías de Podgorica. Fue diseñado en 1950 y tiene 2 secciones, una que es básicamente artística con diferentes exposiciones de pintores y la otra es como una especie de museo de historia, pero también museo antropológico. Es bastante pequeño, etnográfico. Es bastante pequeño, pero bastante interesante. Y es gratis. Y cruzando estas rejas está el Parque del Rey, que en el 2013, con una subvención o con el apoyo de Azerbaiyán, lo arreglaron. Pueden ver aquí, no estoy seguro, pero en cirílico esta letra es una N. Y este posiblemente sea un 1 del rey Nicola I, que fue el último mandatario, el último de aquí, de Montenegro. Entonces no sé por qué está cerrado ahorita, a lo mejor siempre va a estar cerrado, pero bueno, este es el parque. Y bueno, esta es la galería central, que es parte del Centro de Arte Contemporáneo de Podgorica. Y normalmente ponen exhibiciones que son temporales, de diferentes artistas de Montenegro, ¿no? Pueden ver estas hechas con litografía o una situación así. Y enfrente de la galería, aquí está una estatua de Nicola. Como pueden ver, esa H que les comentaba es una N. En el cirílico se pronuncia N, entonces Nicola Kral es la parte de arriba y la fecha de nacimiento y de muerte. Y este es el río Ribnica y este puente estilo otomano cruza el río para llegar a la fortaleza Ribnica, que es del siglo XV y es uno de los restos de la era otomana. Entonces, está bastante destruido y hay algo de basura, pero bueno, el puente se ve muy muy bonito, como pueden ver. Y miren, aquí es donde se unen estos dos ríos que les comentaba, este es uno y este es otro. Hay gente pescando, ahorita está lloviendo, pero normalmente en verano aquí ponen sillas y hay restaurantes y básicamente la gente puede nadar aquí, una situación aquí, o al menos relajarse aquí, le conocen como la playa. Y esta es la minaret de la mezquita Skander Church, que básicamente es del siglo XV, pero fue renovada varias veces, entonces por eso se ve bastante moderna la fachada. Y bueno, fue renovada incluyendo durante el terremoto que hubo aquí, un gran terremoto que hubo. Y bueno, lo único que queda, como pueden ver, es la minaret. Y bueno, toda esta área donde está la mezquita es el vecindario de Starabaros, que tiene desde hace 400 años que existe, básicamente desde el periodo otomano. Y el vecindario existe desde 1474, cuando los otomanos turcos ocuparon Montenegro. Y ahorita vamos a ir a otra mezquita, también famosa. Y esta es la otra mezquita, es la mezquita Osmanayik, del siglo XVIII. Y en un tiempo, bueno, en un momento fue incendiada. Y en 2011, el gobierno turco donó dinero para restaurarla. Entonces este es después de que fue restaurado. Esta es la torre del reloj de la plaza Starabaros y básicamente era para anunciar los momentos de oración en el periodo otomano. Pueden ver aquí cómo es la plaza. Estoy en la iglesia de San Jorge,
y ahorita les voy a enseñar y decir sobre la iglesia. Nada, les quería enseñar en el cementerio que hay varias de estas tumbas completamente excavadas o abiertas, como esta otra. Y bueno, esta iglesia está bajito de la montaña Gorica. Y la básicamente Podgorica significa bajo la montaña Gorica. Entonces, bueno, ahorita vamos a entrar en el POV y lo van a ver. Y bueno, pueden ver ahí que está para poner las velitas, porque es una iglesia ortodoxa. Y está como dividida en tres porque fue renovada. Entonces, una primera sala, la primera parte es más nueva, la siguiente más vieja y la siguiente super vieja. Pero miren, aquí todavía ponen. Tengo entendido que la de abajo es para rezar a los muertos y la de arriba para los vivos. Y esta es una de las atracciones de aquí, es el Puente Milenio, que cruza el río Morasha y tiene 173 metros de longitud. Es un puente con cables, como pueden ver, y lo puedes ver desde este puente que es solo para peatones, es el Puente Moscú. Quizá porque se hizo con apoyo de Rusia, no lo sé, pero este es el nombre. Pueden ver que ahí está el puente, ahí está el otro puente peatonal. Y esta es la estatua de Vladimir Vysotsky, que es un cantautor ruso. Lo pueden ver ahí sin playera, con su guitarra, con un cráneo. No sé qué tal cantaba, voy a buscar su música. Miren, esta es la Catedral de la Resurrección de Cristo, es una catedral ortodoxa. Fue finalizada en 2013 luego de 20 años de trabajo, y como pueden ver con la cúpula y todo esto se ve bastante interesante para Podgorica, es bastante interesante. Esta es una de las catedrales que más me ha gustado. Tiene una parte, como pueden ver, como si fuera muy rústica. Y luego se va convirtiendo en algo mucho más fino. Se supone que aquí, no sé si adentro o afuera, si es adentro en el punto de vista lo van a ver, hay una imagen de Marx, Engels y Tito ardiendo en el infierno. ¿Sí? Y bueno, ¿recuerdan a Petrovac, primero Petrovich, que de Cetinje, que fue obispo y poeta? Aquí tienen una estatua de él hecha en bronce, y bueno, es una de las partes más concurridas por esta glorieta. Y ya, la ciudad es bastante grande en sí, bastante moderna, me recuerda a una mini ciudad de México en las partes bonitas de la Ciudad de México. Y este es el Palacio Petrovich del siglo XIX. Y aquí es el Centro de Arte Contemporáneo de Montenegro. Y tienen varias exhibiciones, particularmente de gente de Montenegro. Ahorita tienen una de, al parecer, de Centroamérica, de Sudamérica, perdón, particularmente de Bolivia. Pero no sé si haya más. Ahorita eso es lo único que hay. Y también aquí hay otra exhibición bastante interesante, fotográfica, sobre el paso del tiempo y así. Como pueden ver, está grande, esa es la entrada del palacio, está hasta allá. Tenían un jardín, hay una pequeña iglesita, hay algunas esculturas. Está muy interesante, pero este es el palacio. Y para terminar, les quiero enseñar este monasterio que está a 5 kilómetros fuera de Podgorica. Es el monasterio de Ashbabe, que fue construido en 1897. Y aquí hay una iglesia, un monasterio adentro de una cueva. No sé si voy a poder verlo, si está abierto, pero ahorita les voy a enseñar. Y bueno, aquí pueden ver adentro de la piedra del monasterio. Y todos estos frescos, podría llamarse, fueron hechos por un monje que murió, lo hizo hasta el día de su muerte, en 1941.